Sivan. Oh, era una pesadilla. Todo parece en orden. Sabía que vendrías. Llegas justo a tiempo para el concierto. Sí, Florence, claro. No me lo perdería por nada. Pero no voy a darte un azucarillo solo por aparecer. ¿Azúcar? ¿Quién quiere azúcar? Yo no, lo he dejado. Esta mañana. Eso lo creeré cuando lo vea. Oh, creo que Ermitrud va a empezar. Oh, no. Sé valiente. Florence. Girl, you
Dale, caña. You really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, yeah, you really got me. You really got me. You know you like really got me. Dale, caña, eres mi azúcar. Eso es, nena. Dale, nena. Vaya, 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 qué accidente más imprevisible. Y no es nada fácil de arreglar. Estamos ante un pinchazo con múltiples cortes. No sabía que fueras mecánico, Dougal. ¡Pues claro! Con una bomba de aire, pegamento, cuatro sandías, unos esquís, un trombón y un paquete de piruletas, creo que podría ayudarte. ¡Qué suerte he tenido! ¿Puedes encargarte de mis cosas? ¡Oh, no pienso quitarles el ojo de encima! Creo que me encargaré primero de estas piruletas y luego... ¡Oh! ¡Esos palitos! ¡Esos de crema de caramelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra! ¡Otra! ¡Gracias! ¡Muy amable! Y ahora para mi próximo número voy a... Siempre tiene que llamar la atención. ¡Oh, cielos! Eso no me gusta. ¡Agarraos fuerte! ¡Ayuda! ¡Señor Hansi! ¡Rápido, que no me puedo bajar! ¡Está fuera de control! ¡Oh, Florence! ¿Qué ha sido eso? ¡Bugue mal rollo! ¡Oh, Puccini, sálvanos! ¿Qué le pasa al tío vivo? ¡Oh, no! ¿Pero qué pasa? ¡Florence! ¿Estás bien? ¡Dougal! ¡Qué frío! ¡Tranquila, Florence! ¡Nosotros te salvaremos! ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¡Shibidi! 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 ¡Menos mal! ¿Pero qué pasa, amigos? ¡Algo horrible ha sucedido! ¡Mera! ¡Oh! ¡Oh! Creía que este día nunca llegaría. ¿Cuál? ¿Los martes? ¡Pero si son geniales! ¡Los martes hacemos tarta! No, Dougal. El día en que Sibad escaparía. ¿Sibad? Creía que era un cuento para cachorritos. Me temo que no, Dougal. Es muy real. Es despiadado, tirano y cruel. Durante miles de años mantuvo nuestro mundo atrapado en el hielo. Y ahora que le habéis liberado, puede volver a utilizar su aterrador poder. Tardado 10.000 años, pero las cosas buenas merecen la espera. ¡Poder! ¡Venganza! Y... ¡más poder! Hace frío, pero no tanto como debería. Pronto habrá hielo en todas partes, como antes de que Shibidi lo fastidiase todo. Y ahora, ¿por dónde empiezo? ¿Eh?
¡Ajá! ¿Qué es esto? ¡Justo lo que necesito! ¡Un ayudante! Hoy un soldado, mañana el mundo. Y luego, a lo mejor, tres soldados más. ¡Concéntrate, Sibad, concéntrate! ¡Lo conseguí! ¡Una auténtica máquina de combate que obedecerá todas mis órdenes! ¡Ojos al frente! ¡Marchen! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Izquierda, derecha, izquierda! ¡Alto! ¡Qué horror! ¡Atención! ¡Nombre! ¡Sargento Sam, del primer regimiento decorativo, señor! Bien. A partir de ahora, tu misión es ayudarme a recuperar tres diamantes que me robó un peligroso ladrón. El camino será duro. Dolor, miseria y tormento serán tus únicos compañeros. Y tu única liberación será la muerte. Uy. ¿Y tendré vacaciones? 3 semanas en verano. ¡Muy generoso, señor! Aunque nunca más volverá a ser verano. Y ahora vamos a ver qué trama ese gusano de Sibi. Vaya, vaya, tiene unos amiguitos, ¿verdad? Pronto me encargaré de ellos. Vamos a mi guarida a planear la estrategia de ataque. Solo devolviendo los diamantes encantados a su sitio original, en el tío vivo, venceréis a Sibad. Pero si él los encuentra antes, los usará para congelar el sol. Nada crecerá, ni siquiera la hierba. Vale, chicos, tenemos un problema. Uno de los diamantes está escondido aquí, en el tío vivo. Yo me quedaré para vigilarlo. Para encontrar los otros dos necesitáis este mapa. Id al norte, a las montañas. No hay tiempo que perder. Bueno, espero que nos proporciones un transporte apropiado. ¿Ain? ¡Qué cochambre! No es precisamente el ave. ¿Tiene primera clase? ¿Qué? Cuida bien de esta cajita mágica. Puede salvaros en los momentos difíciles. Florence, aguanta. Volveré. Te lo prometo. No tardes mucho. Pase lo que pase, no te culpes a ti mismo. No, ya lo haremos nosotros. ¡Todos a bordo! No os preocupéis. Nuestros amigos nos salvarán. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Caldera bien! ¡Pistones bien! ¡Bueno! ¡Los pasajeros! ¡Se me olvidan los pasajeros! ¡Hola, árboles! ¡Hola, pájaros! ¡Hola, siniestra y gélida bruma! Ay, menos mal que no me oyen. No quiero que piensen que soy un tren mielica ni nada. Florence. ¿A dónde vamos? ¿Sabrán ellos dónde vamos? ¿Sabrán que yo no sé dónde vamos? ¡Vamos, que vaya Calimatías! ¡Ay, qué emocionante! Dougal. Sí. No te sientas culpable solo porque tengas la culpa. ¿Yo? Uy, perdona. ¿Eso suena mal? ¿Culpa mía? ¿Pero qué he hecho? Aparte de romper el tío vivo, atrapar a Florence y a los niños y hacer que escape un psicópata que pretende congelar el sol. Solo quería hincarle el diente a algo dulce. Ya, empiezas por algo dulce como un bollo glaseado y sin darte cuenta te tomas 2 bolsas al día. Si yo he pasado por eso. Sí. ¿No será que tienes un problema, mi peludo amigo? ¡No es verdad! Y no descansaré hasta que haya hecho todo lo posible por azucarar las cosas. Uy, digo, arreglar las cosas. ¡Cielos, qué frío hace! Dímelo, Am. Se me están quedando tiesos los pistones. ¡Oh!
os diré que lo estáis haciendo de maravilla. Seguid así. ¿Y qué hay de cenar? ¡Me muero de hambre! ¡Ah, ya veo! No me vais a hablar, ¿verdad? Menos mal que me he traído provisiones. ¡Ah! ¡Luna llena! Dicen que la luna llena hace que la gente se enamore. ¡Oh! ¡Es un lugar perfecto para un festival de Verdi al aire libre! ¡La gente acudiría en masa! ¡La, la, 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 la! Con eso aburre hasta las ovejas, colega. ¡La, la, 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 la! ¡Ay! ¡Por los pelos! ¡Mis caramelos! ¡Oh, no! ¡Solo me queda uno! Bueno, es hora de irnos a dormir. ¡Dylan! ¡Dylan! ¿Qué? ¿Qué? ¡A la cama! Ay, gracias por despertarme para avisar, guapa. Alguien debería hacer guardia y he pensado... Gracias por ofrecerte, Dougal. ¿Qué? Buenas noches. Buenas noches, querido. Nos vemos, Hermincita. ¿Eh? ¿Qué? Y ahora mi imitación de un tren nocturno. ¡Espera, espera! ¡Oh, no! Me he quedado sin pasta de dientes. ¿Por qué siempre hay un perro guardián? ¿Por qué no hay un caracol guardián? ¿O una vaca guardiana? ¿O... ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? ¿O... ¿Alce? ¿Tienes un poco de frío? No eres el único. ¡Oh! ¿Ese es amigo tuyo? ¡Me tomaré eso como un no! ¡Uy! ¡Unas huellas! A lo mejor nos llevan hasta él. O a lo mejor nos llevan hasta ese... ¿Alce? Creo que intenta decirnos algo. ¿Has visto a nuestro amigo Dougal? Narizota negra, parece una bola de pelo con patas. ¡Pierdes el tiempo, Brian! ¿Dónde se ha visto un alce que hable? Dijo la vaca que canta ópera. ¡Mirad! Creo que quiere que le sigamos. ¡Venga, lo más rápido que puedas! Bien, felpudo melenudo con patas. Cuéntamelo todo. Pues... fui un cachorro muy feliz. Mis primeros recuerdos son de jugar a la pelota con Florence. Luego, según fui creciendo... ¡No, maldito piojoso! Cuéntame lo de los diamantes o vas a necesitar tus bolsas recoge cacas. ¿Yo? Yo no sé nada. Ni siquiera tengo el mapa. Vaya, hay un mapa, No, 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 no. No hay Por mapa. Por supuesto, jamás te lo darían a ti. No eres más que un estúpido chucho, seguro que lo enterrarías o lo morderías. ¿Y quién tiene el mapa? ¿Eh? Nunca lo diré. ¿Ah, no? ¡Sam! Deja de bailotear con ese cepillo. Tortura a esta mina de pulgas hasta que nos lo cuente todo. ¡Sí, señor! ¡Muy bien, torturar! Oye, esto es nuevo para mí, así que... ¿qué es lo que más miedo te da? Muy pronto recuperaré todos mis poderes y entonces... ¡No, no! ¡No, por favor! ¡No! Oh, ¡eso no! Muy bien, Sam. Disfruta. No, ¿26? ¡No! ¡Aguanto más! ¿27? No es posible que aguantes mucho más. Te has comido 27 terrones de azúcar. Tendrás que obligarme a comer 100 para que te cuente algo. Pronto los diamantes serán míos y podré transformar este horrible planeta verde en un precioso paisaje helado. Uy, uy, uy.
más, no. Un poco más. ¡No tienes piedad! ¿Cuánto va a durar esto? ¡Me estoy hartando! ¿Eh? ¡Me estás matando! Eso debe doler. Buen trabajo, Sam. ¡No! ¡Déjame en paz, malvado! ¿De qué estás hablando? ¡Soy yo, Ermintrud! Oye, ¿puedes volver en 5 minutos? Le estaba empezando a coger el gustillo. ¡Vamos, Tugal! ¡Dale, dale, arriba! ¡Acaba con él, Sam! ¡Es hora de...! ¡El perro! ¿Qué has hecho con él, idiota? Verás, señor. Me ha aplastado una vaca voladora. ¿Qué? ¡No tan deprisa! ¡Suéltame el rabo, bruto! ¡Ermintrud! ¡Más rápido! Gracias por dejarte caer por aquí. ¡Tira! ¡Ay, ay, lo siento! ¡No puedo quedarme! ¡Se la va a dar! ¿Y esto? Está mucho mejor en esta foto. Y estará mejor todavía cuando me la coma con una ración de patatas fritas. ¡A por ellos! Esto es frío y muy desagradable. ¿Dónde Seguí. Estamos? ¡Seguí! Tiene que haber otra solución. Sí, tío. Sí, sí. ¡Seguí, chico! ¡Oh! 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 ¡Soy un tren, no un snowboard! ¡Buah, tío! ¡Qué pasada! Creo que es el final del trayecto. Me has quitado las palabras de la punta de la lengua. ¡Sam, tu espada! ¡Señor! ¡Ten guardia! ¡Ey, tronco! ¡Viva la paz, ¿vale? ¡Ya nadie puede salvaros! ¡Shibidi! 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 ¡Tú! Volvemos a vernos. Así es. He esperado 10.000 años para mi venganza y, como sabes, la venganza es un plato que se sirve frío. Pues a algunos les gusta caliente, Sinbad. Todavía me queda mucha chispa, Sinbad. ¡Muy bueno, Shibidi! ¡Oh, no! ¿Sabéis? Creo que llega la primavera. ¡Eh! ¿A dónde os creéis que vais? ¡Sam! ¡Sam! ¡Quieto! ¡Piensa en lo que haces! A mí no me toca pensar. Soy un soldado. Solo cumplo órdenes. Llevas un uniforme de soldado, Sam. Pero lo que cuenta es lo de dentro. ¡Shibidi, cuidado! ¡Rayos! ¡Corred! ¡Corred! ¡Vamos, chicos! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Agarra el bigote! ¡Casi le pincho! Se acabaron tus días de sol, Shibidi. Muelle de cama barata. Ahora le toca a Sinbad. ¡Parad!
¡Shibidi está en peligro! ¡No! ¡Salvaos vosotros! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡No podemos dejarle! ¡Al rescate! ¡Tenéis que buscar los diamantes! ¡Ah! ¡Ha llegado tu hora! ¡Por fin he vencido a mi enemigo para siempre! ¡Encontrad los diamantes! ¡No! No tenemos alternativa. Debemos irnos. Aquí no podemos hacer nada. Vamos, Doug. ¡Rápido! Casi me dan ganas de llorar. Si no estuviera tan, tan contento. Ahora nada podrá detenerme. No, Sam, es con el fondo de la garganta. Aunque pudiese hablar, no sabría qué decir. No me puedo creer que nos haya dejado. Shiv ya no está. Ya no está con nosotros. ¿Y ahora quién va a ayudar a Florence y a los niños? ¿Y a nosotros qué? Sé fuerte, Ermintrude. Debemos ser valientes y encontrar los diamantes. Además, ese fue el último deseo de Shibidi. Es inútil, tío. Sin Shibidi, no somos nada. No, Brian tiene razón. Vamos a salvar al mundo. ¿Dónde está el mapa? Ahí. Ve a la montaña más alta de esa cordillera. Así se habla, Brian. Solo un mar de lava hirviendo podrá apartarme de ese diamante. ¡Qué horror! Bueno. El diamante está ahí. ¿Quién va por él? Pues los diamantes son cosas de chicas. A trotar, Ermintrude. Los hombres regalan diamantes a las chicas, no al revés. Ey, yo creía que los perros te traían las cosas. Mi fuerte siempre ha sido, siéntate, Dougal. Eso y quieto, Dougal, quieto. Dylan, es un salto muy corto para un conejo tan valiente. O una caída muy larga para un conejo muy tonto. ¡Basta! Ahí hay un puente. Yo me quedo aquí vigilando mientras vosotros cruzáis al otro lado. No es un perro, es una gallina. Está bien, lo comprendo. No queréis ir sin vuestro líder. Además de cobarde, vacilón. ¡Uy! ¡Tengo miedo a las alturas! No te preocupes por la altura, lo malo es la anchura. Despacito. Esto está chupado. ¡Cuidado! ¡A la izquierda! ¡Vosotros no miréis abajo! ¡Pues muy cerca del borde! ¡Mirad al frente! Está que arde. Mira la carretera. ¿Qué carretera, tío? Estoy en ello, tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Por qué te has parado? Cuidado, pasito a pasito. Eso es. ¡Uy! Con cuidado. Vamos allá. Esto está chupado. Si no estoy entrenado para llevar un tren. ¡Esto no ayuda, Dylan! ¡No! ¡Ay! Lo quedaría yo por un buen lubricado. ¡Que no cunda el pánico! Ahora sí que puedo cundir el pánico. Eres un genio. Se acabó. Estoy harto del transporte público. ¡Oh! ¡El diamante! ¡Wow! Ya lo veis. Yo os he traído a todos hasta el primer diamante. Dylan, wow. Haz los honores, ¿quieres? A ver.
Buah, cómo mola. Pero creo que hay que afinarlo. Algo está pasando. Tengo los pies helados. Tengo frío. Vamos, hay que ser valientes. Por un segundo he creído ir a... Me estoy volviendo loca. ¡Puede oírme! ¡Florence! ¡Soy yo, Dougal! ¡Vengo a salvarte! ¿Dougal? ¿Eres tú? ¡Oh, no! ¿Dougal? ¡Está desapareciendo! ¡Dougal! Solo ha pasado un día y los niños ya están medio congelados. ¿Preocupados por vuestros amigos? Me llevaré el mapa también, por favor. Espera, ¿cómo sabes que hay un...? ¡Me lo sacaron con torturas! Vamos, dame ese mapa. Por favor. ¡Por encima de mi cadáver! Sam, saca pan y mantequilla. Me está entrando hambre. Es un farol. ¿Tú crees, pedazo de gusano baboso? ¡Déjale en paz! ¡Toma el mapa! ¡Eres un ser despreciable! ¡Lo sé! Es un don, la verdad. La compasión es una gran debilidad. Siento irme, pero ya sabéis cómo es esto. Pueblos que gobernar, ciudades que congelar. ¡Vamos, imbécil! ¡Tenemos que destruir el puente! ¡Hasta nunca, pardillos! ¡Un momento! ¡Buen trabajo, soldado! ¡Vas mejorando! ¡Gracias, señor! Tío, ya no hacen los puentes colgantes de los volcanes como antes. ¿Creéis que podrá volver a crecer? Al menos estamos calentitos. ¡Qué tragedia! Estamos perdidos y justo cuando iba a ser alguien grande. ¡Pero si ya eres grande! Gracias, Dougal, pero esperaba que el cráter de un volcán no fuera la cúspide de mi carrera. Tranquis, troncos. Tengo algo que podría ayudarnos. Dylan, no hay tiempo para experimentar con actividades recreativas. La caja mágica de Shibidi. ¡Pues claro! Ahora solo tengo que adivinar cómo funciona este trasto. ¿Os dio CBD las instrucciones? ¡Solo hay que apretar el botón! ¡Un bote! ¡Genial! ¡Ahora iremos a toda vela! ¡Espera! ¡Ya lo tengo! ¡Las tiendas! Esta vez sí que se ha vuelto loco. ¡Ay! ¡Este calor me está rizando los cuernos! ¡Debo estar horrible! ¡Oh, no, Ermintrude! Para mí estás... Quiero decir, yo te encuentro... Mira, por si no salimos de aquí, quiero que sepas que... ¡Todos a bordo! ¿Eh? ¡Esto es impresionante! ¡Nunca había estado tan alto! ¡Ni siquiera me había despegado del suelo! ¿Qué hago aquí? ¡Bien hecho, Dylan! ¡Una huida en globo! ¡Vaya, qué listo eres! Claro, porque pienso más en la altitud que en la actitud bonita. Disculpad, pero seguimos teniendo un problemilla. No tenemos ni idea de a dónde vamos. ¡Tienes razón! ¡Podríamos ir años a la deriva! Oh, podemos seguir a esos. ¡Más rápido, Sam! ¡Remas como una bailarina! ¡Tranquilo, señor! Ahora que esos ladrones no están, no hay prisa.
Sam, imagínate que has esperado 10.000 años para volver a tu reino helado y te encuentras el mundo cubierto de flores, animales y sol y... Y árboles, y arcoíris, y esos conejitos tan monos. ¡Calla y rema, pedazo de charlatán! Pronto tendré el segundo diamante y lo único que tendrán esos pobres serán los unos a los otros para cenar. Sam, me estás amargando el momento. Lo siento, señor. ¿Eso es la Vía Láctea, Ermintrude? Brian, nunca le preguntes a una dama algo tan personal. Las estrellas son preciosas. Son maravillosas. ¿No te encantaría ser una? Daría lo que fuera. Serías una estrella maravillosa. ¡Uy! Yo diría que sí. Tan serena. Tan celestial. Tan admirada y adorada. Siempre por encima de todos. ¡Sí! Vamos a dormir, tío. ¿De verdad? ¿Es que solo piensas en eso? Claro, cuando estoy despierto. Yo no puedo dormir. Estoy preocupado por mi Florence. Está tan indefensa sin mí. Debe de estar petrificada. Peste africana, mal rollo. ¡Exacto! Soy su apoyo. Lo cierto es que yo le hago todo. Su vida estaría vacía sin mí. Mucho gitanos virus, tío. Cuando hay una tormenta con truenos, insiste en que me suba a la cama con ella para protegerla. Y le encanta tirar la pelota. ¿Y quién está siempre ahí para traérsela y que tenga el placer de volver a tirarla? De verdad, Dylan. Seguro que me echa de menos. Mucho. Mucho. Mucho de menos. ¿Florence? ¡Florence! ¡Tron! ¡Una isla tropical! ¡Pero mirad! ¡Ahí hay hielo! ¿Dónde? Sivan se trae algo raro entre manos. Sí, porque entre pies imposible. ¿No tiene...? ¡Atención, chicos! ¡Preparaos para aterrizar! No puede andar muy lejos.
Debemos estar cerca. Está claro que es aquí. Adelante. ¿Sam? ¡Espere, señor! ¡Déjeme a mí! Podría ser peligroso y yo tengo un sexto sentido. Intenta concentrarte en los otros cinco y tal vez no pierdas la cabeza. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Ajá. Hay trampas por toda la cueva. ¿Y qué hacemos ahora, jefe? ¡Cierra la vista! ¡Menos mal! ¡Me muero por tocar tierra con mis pezuñas! ¿Alguien sabe cómo aterrizar este trasto? ¡Siguen con vida! ¿Será posible? ¡No importa! Necesitamos voluntarios para todas esas trampas. Dejemos que despejen el camino y luego entramos nosotros. ¡Vamos! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Hay mucho hueco! ¡Más abajo! ¡Aquí viene! ¡Para! ¡Un buen golpe! ¡Perfecto! ¡Justo a tiempo para la comida! Y creo que tú sales en el menú. ¿Dónde estará Sibar? Hemos debido adelantarle. Muy bueno, Tron. Digo, Tren. ¡Gracias, conejo! Espera aquí con los pistones en marcha. Puede que hagamos una huida rápida. Sería más rápida si nos fuéramos ahora. ¿Qué significarán esos símbolos? Serán el equivalente antiguo al felpudo de bienvenida. ¡Uy! ¿Qué modales los míos? ¿Las damas primero? No, tú primero. Los ancianos tienen preferencia, querido. Ah, por el amor de Dios, iré yo. No pongas esa cara, Ermintrude. Seré lento, pero puedo hacer de líder. Vosotros, seguidme. Mira a quién le están saliendo agallas. ¿Agallas? ¿Cómo que agallas? Yo siempre soy el primero en dar el callo, panda de vagos. Yo soy el único que hace algo. Brian hace esto, Brian hace lo otro. Sí, señor. No, señor. A la orden, señor. Me tratan como a un esclavo. Es humillante. Y ni azúcar, y ni hierba. Se creen que soy un blando, pero yo siempre cumplo. ¡Vamos! ¡Está todo despejado! ¡Vamos! Nunca pensé que diría esto, pero... ¡qué pedazo de caracol! Vale, espera aquí. Eso han dicho. Espera. Eso no me gusta. ¡No me gusta! ¿Qué es esto? ¿Es un túnel? Soy un tren. Me gustan los túneles. Esperaré aquí. Eso es. Espera, justo. ¿Habéis encontrado los diamantes? Lugal, ¿no sabes que los conejos somos unos miedicas? No veo ninguna pista. Igual es que no es aquí. ¡Un trono! El sitio perfecto para disfrutar de mi último chicle. ¡Uy, qué bien! Si es reclinable y todo. ¡El diamante! Flipo con las luces, tío. ¡Hola, rayitos láser! ¡No! ¡Son rayos de alarma! ¡Alguien tiene que llegar hasta el diamante! ¡Yo soy muy peludo! ¡Y yo estoy temblando! ¡Por el amor de Mozart! ¡Lo haré yo! ¡Yo iba para bailarina, ¿sabéis? ¡Mi lago de los cisnes será famoso! ¡Deja de vacilar tanto y sácame de aquí! ¡Ha sido una actuación!
artes marciales. Solo lo básico de Kung Fu, Karate, Judo, Kendo, Taekwondo, todo lo que termina en hondo y Tai Chi. ¿Y va con arroz tres delicias? Dylan, ¿te los puedes cargar? Lo siento, no creo en la violencia. ¡Mira! Solo en la defensa propia. ¡Malamente! A eso lo llamo yo mover el esqueleto. ¡Venga, tío! ¡Dylan! ¿Qué? ¡No soy solo una cara bonita! ¿Qué? ¡Menudo trabajo de equipo! Ahora cogemos el diamante y nos largamos. Soy un tren. Tengo silbato. ¡Qué oscuro está esto! Menos mal que tengo túnel visión. ¡Vaya! ¡Menuda locomotora! ¡Ruedas de acero! No me gustaría que me embistiera eso. ¡Ahí va! Ha venido a por el diamante. Eso no es verdad del todo. El guerrero sin miedo no podía venir hoy y hemos venido nosotros. Se lo dejaremos de camino a casa. A ver, ¿queréis el diamante o no? Pues ya que lo dices, sí, por favor. Tengo una idea mejor. Vamos a machacarle. ¡A la carga! Era una sugerencia. ¿Qué tal? ¡A correr! ¡Socorro! ¡Son los perros los que comen huesos! ¡No al revés! Sí, si mantienes la calma y no vas por ahí como un pollo loco. No hay tiempo para charlas. Cogemos el diamante y nos largamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡No está! ¡Ilusos! ¿Buscabais esto? El servicio ya no es lo que era. Bien, vais a decirme dónde está el tercer diamante. ¡Resistirse es inútil! ¡No soy rival para el gran Shiva! ¡Eso es lo que tú te crees! ¡Ahora! ¡Ya no volveremos a verles! Eso debería bajarle los hielos. Sí, tío, pero se ha llevado los diamantes 1 y 2. Entonces, ¿dónde vamos ahora? Hay que volver al tío vivo lo antes posible. Ya sé que los malos no descansan, pero yo soy de los buenos y necesito una siesta, ya te digo. Mira, oigo voces. Sabía que vendrían a rescatarme. Un momento, a lo mejor debería rescatarles yo. Eso me suena. Típico de un tren. Siempre aparece cuando menos te lo esperas. Venga, chicos, vamos allá. Oh, no. Vale, vámonos de aquí. Pero más despacio, que se me corta la leche. ¿Qué dices? Si vamos a paso de caracol. El paso de caracol me gusta mucho. Uy, Ermintrude, qué cosas más bonitas dices. Tranquilo, Dugi. Pronto dejaremos esta locura de viaje atrás. ¡Detrás! Eso he dicho, tío. ¡No, detrás!
troncos. Esto sí que es ver de cerca la muerte. He creído ver la luz al final del túnel. ¡Eso es la luz al final del túnel! ¡Nos vamos a salvar! ¡Y Simini sigue atrapado en el templo! ¿Entonces quién es ese? ¿Su hermano gemelo Shiva 2? ¿Dónde está el tercer diamante? Ahí va. Esto debe de ser una especie de antimuelle. Debería frenar a Shiva. ¿En serio? Ahí que va a ser el muelle del asiento. ¿Qué diablos ha sido eso? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha apagado las luces? ¿Hemos llegado ya al tío vivo? ¿Con que ahí es donde vais? ¡Al tío vivo! Y ahí es donde encontraré mi diamante. ¡Hasta nunca! ¡Baboso! ¡Sam! ¡Sube al techo y líbrate del prisionero! ¿Librarme de un prisionero? ¡No puedo, señor! ¡La Convención de Ginebra! ¿Cómo que Ginebra? ¡No puedes beber! ¡No puedes beber de servicio! ¡Córtale la cabeza! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Bienvenido a bordo! Ermintrude, me ha salvado. ¡No te recruces, Avelana! ¡Más rápido, maldito traidor! ¡Quiero ese diamante! ¡Más salvo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Peligro a las 12 en punto! ¡Esa mía es mía! ¡Bien! ¡Esto es lo que pasa cuando uno no se cepilla los dientes! ¡Señor! ¡La presión es demasiada! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡A veces creo que me estoy volviendo loco! ¡No, señor! ¡Es la cadena! ¡Va! ¡Menos mal! ¡Estamos salvados! A ver si así relaja el resorte. ¡Cuidado! ¡No puedo volar! No es verdad. Ah, ya hemos volado bastante por hoy. Tenemos que llegar al tío vivo antes que Shiva. ¡Espera! Shiva no sabe que el diamante está en el tío vivo. Eso no es del todo verdad. Ahí en el tren yo estaba confundido y se me ha escapado. Brian, tío. Cualquiera puede meter la pata. Los caracoles no tienen patas. ¡Venga, chicos! ¡Al tren! Ay. Buah, para mí que nos hemos quedado sin tren. Sí. ¿Estás bien? Creo que va a haber retraso. Creo que me he cargado un pistón. ¡Ay! No, no puedo. ¡Pobre trenecito! Está anocheciendo. Tendremos que seguir por nuestra cuenta. Nos veremos en otra estación, amigo. Seguro que llegas. Sigue nuestras huellas. No os preocupéis por mí. Seguid vosotros en contra del diamante. Pensándolo bien, ¿qué pasa conmigo? ¡Malditas máquinas! ¡Tengo que llegar al tío vivo antes que...! ¡Señor! ¡Una ambulancia! ¡SOS! ¡Socorro! ¿Yo? ¿Ayudarte a ti? ¡Muñeco traidor! ¡Soldaducho de corcho! ¡Tus servicios han terminado! No puede abandonar a un soldado herido, señor. ¿Ah, no?
Pues observa. Espere. Vuelva. Qué crueles son los malos. No puedo seguir. Llevamos horas caminando. ¡Qué frío! Lo siento, los cuernos. Pero Florence, ¿y los niños? Si no llegamos pronto, se quedarán como témpanos. Oh, el cruel paso del tiempo. Pero de no ser por el tiempo, todo habría pasado a la vez, ¿no? Espera, ¿qué es eso? ¡Huellas! A lo mejor nos llevan al pueblo. ¿Pero qué clase de extrañas criaturas dejan unas huellas así? También deben estar agotados. Uno de ellos parece que va arrastrándose. Prefiero el término deslizándose. ¡Oh, no! ¡Son nuestras! ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no! Bueno, se acabó, Dio. Es hora del gran sueño. Lo hemos dado todo, pero no ha sido suficiente. ¡Oh, es el acto final! ¡Oh! ¡No! ¡No os durmáis! Hace mucho frío. Mucho frío. No podemos. Florence. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien. Estoy dulce. ¿Y qué pasa con el tío vivo? Los niños, acurrucados, helándose. No te preocupes, Dougal. Ahora estás conmigo. En el paraíso del azúcar. Mira, dulces para mi dulce Dougal. Puedes comer todos los que quieras. No puede ser. Me estoy volviendo loco. Tengo que despertarme y salvar a Florence. ¡Florence! ¡No! Era un sueño. Paso, tío. Estoy en un estado superior de inconsciencia. Ya es de día y estamos completamente perdidos. Yo no estaría tan seguro. ¡Buah! Hemos caminado más que un sonámbulo. ¡Mirad! ¡Mirad, mirad! ¡Rápido! ¡Venid a ver! ¡Mirad esto! ¿De verdad es lo que yo creo? ¡Mi casa! El diamante tiene que estar por aquí. ¡Sí, va! ¡Tú! ¡Este tío vivo no es lo bastante grande para los dos! Cuando yo doy a alguien por muerto, espero que se muera. Ni siquiera puedes hacer eso bien, ¿eh? No he hecho nada bien desde que salí del tío vivo. Y ya es hora de que vuelva a mi puesto. ¿Tú? ¿Tú estabas en el tío vivo? ¡Sí, señor! Cuidándolo de gentuza como tú. ¡Ja! ¡Mira cómo estás! ¡No podrías cuidar ni de un huevo hervido! Bueno, estoy un poco tocado. Pero como me dijo Sibidi, lo que cuenta es lo de dentro. ¡A la carga! ¡Ah!
diamante. ¡Oh, sí, Billy! ¡Qué perro eres! Y pensar que casi lo abandono cuando te dejé a tu suerte. ¡Ah, qué ironía! Y ahora vamos con la gran helada. Este no puede ser nuestro pueblo. No reconozco nada. Sí, a lo mejor nos hemos colado, Doug. No, no, seguro que es este. Si pasamos por esta cosa blanca y este bulto blanco, aquí debería estar el... ¡Ah! ¡Oh, ¿eh? No! ¡Sibon! ¡Ah, perfecto! Llegáis justo a tiempo para el gran final. ¡Hasta nunca, Sol! ¡Florence! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Es todo culpa mía! ¡Si no hubiera sido tan avaricioso y tan estúpido! Oh. ¡Hasta siempre, Dylan! ¡Adiós, mi querido Brian! Ermintrude, antes de congelarnos, hay algo que he estado intentando decirte. Este tío... ¿De verdad me está dando un mal rollo? ¡Chúpate esta pedazo de enano! Oh, no sabes cuándo hay que rendirse, ¿verdad? ¡Toma un regalito, conejo! ¡Un momento! ¡Eso es! ¡Ermintrude, canta! ¡Canta lo más alto que puedas! ¡No estoy acostumbrada a trabajar en estas condiciones! Creo que Dougal tiene razón. ¡Sí! ¡Ermintrude, canta! ¡Si ni siquiera he calentado! ¡Ermintrude, canta! ¡Oh, está bien! ¿Qué es ese ruido tan abominable? ¡No ha terminado! ¡Bien cogido, Sibat! ¡Ahora vamos a por el último diamante! ¡Tócalo y no lo cuentas! ¡No me das miedo! ¡No eres más que un abusón! ¡Las tornas han cambiado! ¡Solo tenemos que poner este último diamante en el... ¿Eh? ¡Voy a hacer un home run! ¡Otra vez no! ¡Oye! Tan cerca y a la vez tan... ¡Toma ya! No está mal para una panda de pobres animales, pero ha llegado la hora de cerrar el zoo. No con nuestra arma secreta, la caja mágica de Shibiri. ¡Toma ya! Ahí va. Eso no funciona. No. ¡Ja,
Los juguetes de Sibidi no pueden ayudaros. ¡Retira eso, narizota! ¡Tren! ¡Sabía que vendrías! ¡Y justo a tiempo! ¡El diamante! Ya lo cojo yo. Yo os he metido en este lío y yo os voy a sacar. ¡Vamos, Dugan! ¡Hierba verde! ¿Pero dónde está Florence? ¡Florence, ¿me oyes? ¡Despierta, por favor! ¡Despierta, por favor! ¡No me dejes! ¡Este mundo no significa nada sin ti! Lo siento, compañero. ¡No, no puede! ¡No puede! ¡Florence! ¡Mi querida Florence! ¡Se mueve! ¡Oh, está viva! ¡Oh, Florence! Creía que te había perdido para siempre. Y yo creía que te había perdido a ti, Dougal. Pero me has salvado la vida y la de todos los demás. ¡Oh, basta! Es lo que haría cualquier perro increíblemente heroico. Ah, ¿entonces no quieres un pequeño premio? Ah, no, he aprendido la lección. No quiero saber nada de piruletas, o chicles, o toffees. ¡Ah! ¡Espera! ¡Es Sibidi! ¡Bravo, amigos! ¡Sabía que lo conseguiríais! ¡Creíamos que habías muerto! ¿Muerto? ¡Tonterías, Dougal! ¡Todos saben que después del invierno viene la primavera! ¡Vamos, chicos! ¡Al tío vivo! ¡Vamos, arre, caballito! ¡Oh, no! ¿Cómo es que no se mueve? Está como hecho polvo, troncos. ¿Qué es lo que le pasa al tío vivo? ¿Sí, Bibi? ¿No os acordáis? Al tío vivo le falta algo. O mejor dicho, alguien. ¿Eh? Oh. ¿Sam? ¡Pero si es el ayudante de Sibat! ¡Me torturó!
No seas tan duro con él. Sam también fue víctima de la perversa magia de Seaman. Es hora de que vuelvas a tu puesto, Sam. Bonito. Y a juego con las pezuñas. Dougal. ¿Dougal? Dougal.